Anda, bella, sí, claro que sí. Dice, pues órale, porque la voy a inyectar. Le voy a inyectar su cabecita otra vez. Volté para allá. La otra. ¿Le duelen sus piernas? Pero ya está menos hinchada, ¿verdad? ¿Verdad que ya tiene menos? Un poco, sí. Sí, ya la vi, este brazo ya no está tan, no está hinchado. Y de aquella es un poquito. ¿Qué pasó? ¿Ahora sí ya se acordó de mí? No. Ah, bueno. Se acuerda de mi nombre, pero no de mí. ¿Verdad? ¿Y qué caso, corrito? Ay, ya, está rapidito. Un poquito los ¿Y cómo vio su estado de conciencia? Pues acabo de llegar ahorita. Bueno, pero... Ahorita, pues, no se acordaba de mí. No, no, pero en general sus reacciones... Ah, no, sí. Sí le hablan y voltea y... Sí, habla, platita, sí, simpática. Agárrale ahí. Fíjese que está más blandita. Ah, pero más blanda. Más está hinchadita, pero está más blanda. Me dice Jorge que el domingo, cuando he hecho varias veces, como 4 veces, un poco. Sí. Está bien. Y yo antes de que me fui, también había hecho y igual está. Sonría. Eso. Enséñame los dientes. Bueno. Bueno, gracias. Entonces vamos a esperar al pendiente. Ajá. Bueno, entonces nada de comer que me traigan. No, no, no. No, no pasa. Ajá. Bueno. Este... Dar informes ahí si es que nos vamos a comer y algo y vengan. No, que no les traigan de comer, nada más lo que nosotros... La visita. Ajá. Sí, nada más traigan de visita. Yo le voy a... Ah, las cápsulas. Ajá, las cápsulas y... No sé si jugos, ¿están todos los jugos qué? Sí. Ya es todo lo que le queda. Ajá. Yo le voy a dar más alimento. Ajá. Mm.
¿Ya tiene hambre? ¿Ya quiere comer? Primero es el bueno. 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 Hasta mañana. ¿Qué quieres? Jamón. Ah, sí, es que el perro ya te lo doy. Como dice el dicho, enfermo que come y mea. Sí. Ándele, ya ve. Bueno, hasta mañana. Me llamo Jorge Boldo del Ángel. Recurrimos al doctor Barrios porque la medicina alópata ya no nos ofrecía más. Había llegado a su tope. Y nos hablaron, nos recomendaron del doctor Barrios como medicina alternativa, medicina natural. Los doctores que la estaban tratando, los alópatas, llegaron hasta su límite, no había más que poder hacerle. Mi mamá ha ido evolucionando positivamente, no tenía reflejos, no hablaba, está más despierta, habla más, come más, va mejorando, gracias a Dios. Porque... ¿Qué, mamá? Ay, es verdad, está pasando. Sí, ahorita te voy a cambiar las piernas, mamá, lo vamos a mover. Te voy a inflar el colchón de agua, ¿ok? Ajá. Bueno. ¿La orina estaba el primer día? Wow. O sea, sí. La orina el primer día estaba como Coca-Cola oscura, ya está aclarando la orina. Está orinando. Ese fue el primer indicador de que su... Porque se empezó a controlar la enfermedad. Exactamente, fue el primer sí, indicador. Mm-hmm. Y que fue, iba mejorando la enfermedad. Ya mueve las piernas, no las movía. Estaba más hinchada. Más hinchadita, ¿sí la ve menos hinchada? Sí, de las piernas, las manos. ¿Sabes qué noto? O esta está igual, pero antes no estaba... ¿No está igual? ¿Está más delgadita? Está más delgada, estaba más hinchada. Y aquella la tenía así como una pelota, ya al menos los dedos los tiene deshinchados. Ya de aquí ya nada más le queda muy poquito. Perfecto, Dios. Yo la vi. Yo la más escuchada. Perfecto. Ay, ¿qué, mamacita? Ven. Aquí estoy. ¿Dónde estás? Aquí estoy, si me estás viendo. Ah, ¿verdad? Está viendo el muchacho. Está viendo el chavo, ¿verdad? Ya tiene novia, mamá. Ya te lo ganaron. Sí, esto es normal, ¿verdad? Yo creo que esto. Bueno, Paula, sí, lo que pasa es que, pues, lógico, el pigmento, la bilirrubina está impregnada en el cerebro, en todos los órganos. Ajá. Entonces, tiene que ir evolucionando, va a ir eliminando. Para eso hay que mantenerle la... El parche. Ajá. Yo se lo puse, pero yo me acuerdo que está con plastilina. Lo voy a tener que disolver un poco, con agüita caliente, para que sea más manejable, Sí. Sí. Yo te lo voy a poner ahorita. Uh-huh. Bueno, pues este es... Doctor. Estamos en la evolución. Sí. Claro. ¿Cuántos días lleva con el tratamiento? Ocho días. Diez días. Llevamos con el tratamiento, doctor. 10 días, es cierto. Entonces hoy es el décimo día. Hoy es el décimo día de tratamiento con medicina integral y alternativa. Pues vamos a seguir con las indicaciones y tratar de acelerar el proceso de desintoxicación. Ah, perfecto. Y revitalizar esa célula hepática, que es la base. Perfecto. Y seguir mejorando el sistema inmunológico. Con las gotitas, con todo. Perfecto. Bueno.